Periodista de tribunales de Es Diario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, habrá que esperar a la tramitación parlamentaria, pero así en principio de lo que conocemos, ¿qué novedades nos va a aportar esta ley de libertad sexual? Pues la verdad es que ninguna. Yo creo que ese es el motivo fundamental por el que Moncloa ha vetado a la ministra responsable de esta nueva norma en el Consejo de Ministros o en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se supone que debería haberla presentado. La realidad es que se ha vendido como una novedad, como algo necesario, que no responde nada más que a una ideología muy concreta, que es la que defiende un segmento muy concreto que sigue y que respalda las decisiones de Irene Montero, pero que poco abunda en lo que respecta a las necesidades de respuesta con relación a los delitos contra la mujer. El consentimiento ya estaba en el centro de la acción en aquellos delitos de agresión sexual o de abuso sexual donde efectivamente se pide que se manifieste un consentimiento o que la ausencia de consentimiento hace esas relaciones íntimas, esas relaciones personales inválidas. Y por ello, en relación con esta cuestión, era algo absolutamente innecesario. Eso sí, el brillo de Irene Montero ahora lo hace vender o lo hace parecer algo novedoso y necesario, como si las mujeres hasta ahora estuviésemos desprotegidas. En lo jurídico, ninguna novedad. Si hay un cambio al parecer, porque equipara agresión y abuso, no diferencia entre ambas posibilidades, ¿no? Así es, y yo creo que es un error de bulto. La verdad es que cuando se eliminó, y además fue un gobierno socialista el que lo hizo del ordenamiento jurídico español, el concepto violación, porque se entendía que esa palabra, digamos que recriminalizaba o revictimizaba otra vez a las mujeres que habían sido pues agredidas o abusadas sexualmente, y se ponderó la necesidad de hacer una escala de gravedad en la diferencia entre abuso y agresión. Y efectivamente, en esa diferencia yo creo que está el matiz esencial para que todo el abanico de delitos pueda quedar cubierto y castigado con las penas proporcionales que sean necesarias en cada caso. No es lo mismo una mujer a la que se fuerza físicamente, a la que se golpea, incluso a la que se deja inconsciente como resultado de esos golpes para conseguir un acceso carnal que ella no ha consentido, a que haya una mujer que, en contra de su voluntad, pero con la utilización de sustancias, por ejemplo, psicotrópicas que alteran su voluntad, sea sometida a una relación sexual no consentida. En los matices es donde está lo importante y en los matices es donde debe graduarse de manera proporcional ese tipo de penas. Y yo creo que efectivamente con ese nuevo cajón desastre en el que se intenta meter todo como si todo fuera igual y todo fuera lo mismo, pues efectivamente lo que se está haciendo es desproteger a la mujer y lo que se está haciendo además es condenar hechos distintos con penas que son iguales y que deberían ser diferentes y graduables. Lo que quizás sí nos ha llamado la atención, quizás sí es algo novedoso, es que por primera vez se tipifica como delito el acoso callejero. Ya, es parte de esa nueva ola ideológica de un feminismo que no respalda la mayoría de las feministas de este país, las que lucharon realmente por el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y, entre otras cosas, porque precisamente aquellos que hablan constantemente de ley mordaza, de censura, aquellos que dicen que es libertad de expresión, insultar al rey, a la corona, por otra parte son los que quieren castigar los piropos como algo delictivo. ¿En qué momento hay equilibrio, en qué momento hay coherencia y en qué momento hay sensatez en todo esto? Evidentemente, el acoso en cualquier espacio, en cualquier ámbito, sea en el público o en el privado, me refiero en la calle, en un domicilio particular, en un lugar de trabajo, ya está castigado. Pero otra cosa muy diferente es querer plantear como acoso aquellas cuestiones que se remiten a comportamientos que pueden estar más o menos obsoletos, que pueden resultar más o menos acertados, pero que no representan ningún acoso para nadie. Nadie se siente acosado, o al menos yo creo que en el sentido común debería sentirse acosado porque alguien le piropee por la calle. Puede apetecerte más o menos, puede gustarte más o menos, pero hay un, creo, matiz muy importante entre el acoso y lo que es acoso, y llamar
a un piropo en la calle o en la vía pública, acoso, entre otras cosas, porque todos estos cambalaches que plantean desde Unidas Podemos y que lidera la ministra Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, lo único que hacen es sacar el foco de lo importante y desvirtuar realmente lo que es el verdadero acoso y desproteger a aquellas mujeres que realmente puedan estar siendo acosadas para quedarse en anécdotas absurdas y que no van a ningún lado, porque entre otras cosas no son una reivindicación social. Pero en espera de ver el texto definitivo, que por supuesto aún desconocemos, ¿un piropo en la calle será un delito o dependerá del contenido de la frase? Espero y quiero pensar que dependerá mucho del contexto, del tipo de frase, de la manera o del acoso incluso físico, del comportamiento físico de aquel que lo proporciona. Me niego a pensar que haya una validación jurídica, que se pase un filtro parlamentario por parte de una ley en la que cualquier interacción entre iguales en la vía pública pueda ser considerado delito por el hecho de que quien lo emite sea un hombre y quien lo recibe sea una mujer. A lo mejor a mí, como mujer, me gusta que me piropen por la calle. ¿En qué momento se limita la libertad de elección de la mujer imponiendo un comportamiento único por parte del Ministerio de Igualdad que dice que todo eso es reprochable y reprobable? Yo creo que precisamente la libertad de la mujer está elegir cuando quiere ser piropeada, cuando no, o si considera que efectivamente en un piropo hay algo que se excede de lo ordinario, de lo habitual o de lo agradable y pasa a convertirse en algo diferente. Lleve usted cuidado, no vaya a ser que si una mujer dice que le guste que le piropeen por la calle, esté cometiendo un delito de incitación al odio, que a este paso ya nos podemos creer cualquier cosa. María Jamardo, periodista especializada en tribunales de Es Diario, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Buenas Hasta luego. Carla, como mujer, me parece que es usted la indicada para abrir el turno. ¿Qué nos puede decir acerca de esta nueva...